¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de saludarles. Llegamos a nuestra última emisión informativa de nuestro resumen semanal de noticias al concluir este año 2018. Vamos a presentarles los titulares para la edición de esta semana. Vamos a contarles en nuestro panorama informativo de esta semana el cierre de las actividades que ha tenido el Club Atlético Vicente Potrerillo Salina, que ha tenido un año bastante bueno. Le vamos a contar ahí acerca de estas actividades deportivas. También en este tiempo del año está la importante campaña que ha estado desarrollando el gobierno sobre la ciberseguridad, la importancia que hay que tener cuando uno ingresa a internet, uno de los temas de este resumen. La Municipalidad de Vallenar inauguró recientemente, presentó de manera oficial su sistema de televigilancia, su plan comunal de seguridad pública. Lo hizo en la Plaza Ambrosio Higgins de Vallenar. También en el escenario de la Plaza de la Ciudad de Vallenar se realizó la presentación de una apuesta interesante que está haciendo el Teatro Municipal de Santiago, el llevar el teatro, la música a los espacios públicos, a los espacios abiertos. Estuvieron acá en la ciudad de Vallenar. Y comenzó ya la temporada de avistamiento de cetáceos en la caleta Chañaral de Aceituno, un panorama imperdible para esta temporada estival que ya está en marcha. El detalle de estas noticias luego de la pausa. Exquisita y tentadora, ven y disfruta de una nueva sensación gastronómica en Vallenar. Music Chef Sanduchería, un nuevo lugar de encuentro en la ciudad. Hamburguesas doble de 200 gramos, hamburguesas vegetarianas, churrascos, papas con huevos, papas con salsa de queso cheddar. Music Chef Sanduchería, en Brasil 636, teléfono 512-615649. Atención de lunes a sábado de 10:30 a 22 horas. Music Chef Sanduchería. Con la participación de padres, apoderados, profesores, estudiantes, a partir de julio, el nuevo Servicio Local de Educación Pública Huasco se hace cargo de los jardines, escuelas y liceos municipales de las comunas de Freirina, Alto del Carmen, Vallenar y Huasco. El nuevo Servicio Local de Educación nació con el único objetivo de mejorar la calidad de la educación pública, con más recursos, mejores condiciones para directores y profesores, una educación más inclusiva y con más y mejores aprendizajes. Hoy, en la provincia de Huasco, se vive la nueva educación pública. Infórmate más en www.educacionpublica.cl. Bueno, comenzamos ya el detalle de las informaciones que hemos presentado en los titulares. Vamos a abrir nuestro resumen semanal de noticias con el positivo balance que registró este año el Club Atlético Vicente Potrerillo Salinas de la ciudad de Vallenar. Ellos permanentemente estuvieron por las calles de la ciudad, en distintos sectores de la comuna, desarrollando sus actividades, potenciando lo que es su trabajo y proyectando además lo que viene para la nueva temporada del próximo año. A días de terminar el año, en las diversas organizaciones deportivas se realizan los balances de lo realizado en el presente año 2018. Es el caso del Club Atlético Vicente Potrerillo Salinas de Vallenar, una importante organización que se ha mantenido en el tiempo. Su principal representante en la zona, Natalicio Barraza Cepeda, indicó que cuando ya se está próximo a terminar el año 2018, es hora de balances de lo que fue este año, destacar cómo el Club Atlético Vicente Potrerillo Salinas, cómo se comportó durante el presente año, los logros y desafíos que se planteó y los objetivos que se alcanzaron, que fueron eventos de carácter nacional que se organizaron con la entusiasta participación de la comunidad. Además, la importancia de poder proyectar el futuro inmediato y las acciones que se presentan para el año que viene.
Bueno, y en esta época del año, cuando las mayores actividades se desarrollan a través de Internet, transacciones, compras, todo este mundo tecnológico en el cual estamos sumidos en el día de hoy, es importante poder tener en cuenta algunas recomendaciones para tener una buena operatividad al acceder a los sistemas de Internet. Hay una campaña que está difundiendo el gobierno que tiene que ver con medidas de precaución frente a lo que se llama la ciberseguridad. Frente a la intensidad que demandan las actividades de fin de año y ante el cada vez más creciente uso del Internet para la realización de los más diversos trámites que demanda la población, el gobierno ha impulsado a través del Ministerio del Interior una campaña destinada a entregar orientaciones para evitar los delitos informáticos, tales como el robo de datos personales, hackeos de sus cuentas o la clonación de tarjetas, el robo de claves bancarias, de perfil e información en redes sociales, ingreso a sitios de Internet no seguros y alertar a la población sobre los riesgos de una navegación en Internet sin protección. Son algunos de los objetivos de la campaña de ciberseguridad denominada Conciencia Digital que ha impulsado el gobierno. La idea es alertar sobre los riesgos de una navegación sin protección. Lo han destacado las autoridades de manera intensa durante los últimos días. El llamado es al autocuidado y a la seguridad en estas actividades de fin de año. Hola, soy José Ursúa, mi ruta 19-025-873-Z y mi clave secreta del banco es Ursúa. ¿Gritarías tus datos personales en la calle? En Internet es lo mismo. Ten conciencia digital, cuida la privacidad de tu información. Cuidado con lo que descargas. No utilices Wi-Fi de acceso abierto para manejar información personal. Usa contraseñas seguras. Tu privacidad en Internet es clave. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. Bueno, y vamos a seguir en temas que tienen que ver con la seguridad. Hace algunos días atrás, en la plaza de Vallenar, específicamente en el frontis de la Municipalidad de Vallenar, se presentó oficialmente el Plan Comunal de Seguridad Pública a cargo del municipio local, con cámaras de televigilancia, con la operación de un dron, los servicios de motorizados a través de automóviles, bicicletas, en fin, todo un complemento de acciones que tienen que ver con fortalecer el trabajo en materia de seguridad ciudadana que está desarrollando el municipio acá en la comuna. Un moderno sistema de televigilancia de 152 cámaras y dron con tecnología de punta, complementado además con radios de alto alcance a juntas de vecinos rurales y urbanas, equipamiento que ha de proporcionar información relevante en materia de seguridad pública a carabineros y a la Policía de Investigaciones, dio a conocer recientemente la Municipalidad de Vallenar. Ello mediante acto público encabezado por las principales autoridades de la provincia, junto al alcalde de la comuna, autoridades locales y representantes de la comunidad organizada. Dicho sistema reúne características que relevan un trabajo único a nivel de municipios en el país, que permiten monitorear desde una moderna sala de control 152 cámaras instaladas en diferentes sectores de la ciudad, tanto en el sector urbano como en localidades rurales. La información obtenida de estos sistemas, más la entrega a través de las rondas preventivas de los tres vehículos de la Unidad de Seguridad Comunal, información que proporciona a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para que se pueda dar solución a situaciones de inseguridad en terreno. Esta herramienta es muy importante para todas nuestras investigaciones, que se suman a los medios probatorios que tenemos que aportar a la Fiscalía. Y de alguna manera esta herramienta le puede dar de alguna manera tranquilidad a la comunidad. Así que para nosotros, para la Policía de Investigaciones, es una oportunidad, una manera de poder trabajar con todos estos medios probatorios mucho más seguros y de alguna manera poder entregar tranquilidad y paz a la comunidad. Mira, la verdad es que muy contento, feliz por dar cumplimiento a un compromiso que teníamos con la comunidad a principio de año de instalar las cámaras de televigilancia, de tener a disposición un dron, de tener a disposición vehículos de seguridad pública, bicicleta para carabineros y ahora también sumado a toda esta tecnología
es tener las radios de comunicaciones para las localidades rurales. Creo que aquí las joyitas, sin lugar a duda, son las cámaras de vigilancia. Estas cámaras que tienen reconocimiento facial, que tienen un radio de 360 grados, que tienen una distancia de captación de 200 metros lineales, y con un radio que es permanente, vigilancia las 24 horas del día, con una visibilidad tanto de día como de noche, en las mismas características. Y lo cierto es que, ¿qué les puedo decir? Contento que también nuestros concejales se hayan sumado a esta gran tarea con nuestro equipo municipal. Y esto no queda acá, tenemos que seguir avanzando para tener más cámaras en los sectores rurales, más cámaras en aquellos lugares donde tenemos microbasurales, donde la gente lamentablemente va a botar microbasurales, y con esto vamos a detectar quién está matando a los perros, quién está dañando a la comuna, quiénes nos quieren en la comuna. Así que vamos a seguir en esta senda, que es la seguridad, que es el tema número uno que la gente requiere en estos momentos. Son avances importantes que está experimentando la comuna y que obedece a un trabajo coordinado que están estableciendo las autoridades, el gobierno, las autoridades locales, las policías y también la comunidad organizada. Vamos a hacer una pausa en la presentación de las noticias. Volvemos enseguida con ustedes. Lo que necesita su mascota está en Economizo. Alimentos balanceados y con los nutrientes justos para que su mascota crezca muy saludable. Pida su alimento preferido en envases de un kilo y por sacos. Estamos en dos direcciones para su mayor comodidad. Ramírez Esquina Talca, teléfono 2610204. Y en Serrano Esquina Colchagua, teléfono 2616974. Además tenemos reparto a domicilio. Economizo. Para mascotas sanas y muy saludables. Bueno, ya de regreso, estamos con nuestro resumen semanal de noticias de Enfoque Digital Vallenar.cl. Vamos a contarles que acá en la ciudad de Vallenar se presentó el fin de semana una interesante propuesta del arte, la cultura que viene de la capital, desde Santiago. Es el teatro dramatizado que se hizo presente y que permite proponer una interesante alternativa para acercar principalmente a los niños a obras de teatro que se desarrollan habitualmente en salas. Hoy día hacerlo también a través de los espacios públicos, espacios libres, como en este caso la Plaza Ambrosio Higgins de Vallenar. Óperas, conciertos y ballet se visten de gala, pero para dar la bienvenida a un público diferente, los más chicos. Una manera de acercar la cultura al mundo infantil y de formar futura audiencia. Iniciativa que llegó a la provincia del Huasco a través del esfuerzo en conjunto del gobierno regional de Atacama, el Ministerio de las Artes y la Cultura, la empresa Kenros y el municipio de Vallenar. Sacar la cultura de los esquemas clásicos y conquistar a un público infantil que está acostumbrado a los estímulos de la tecnología, fue uno de los desafíos que tomó el Teatro Municipal de Santiago hace 9 años para acercarlos a estos espectáculos imperdibles que merece la pena disfrutar por el resto de la vida. Una interesante propuesta artística que comenzó tímidamente con una programación sencilla, pequeñas orquestas y conciertos del grupo Mazapán. Hoy el proyecto es una marca que atrae a 40.000 personas por temporada, únicamente porque no tienen más capacidad y están buscando más en manera de expandirse. El pequeño municipal logró transformar la cultura de la ópera, el ballet, los conciertos en algo atractivo para los niños. Sin duda, un gran espectáculo que tuvimos la oportunidad de apreciar el pasado fin de semana en una gran apuesta en escena desarrollada en la Plaza Ambrosio Higgins de Vallenar. Buenísima, 5 estrellas, tiene un buen toque de humor, sus piezas son muy conocidas,
La parte que me gustó fue cuando incorporaron la última pieza, la de Batman también, incluyen varios escenarios, la del fondo, ocupan también la ropa, y la parte que también me gustó fue cuando tenía el sombrero así de la Torre Eiffel también. ¿Fue entretenido? Sí, la obra estuvo buena, tenían muchas piezas clásicas de todas las épocas, pasando de la más antigua hasta la más moderna, y así tuvo buen aporte, bueno ver una obra de teatro acá en Vallenar, cuando en otras partes a veces hay más. Mire, esto es un convenio que tenemos con la Fundación La Minera Kinross y la Seremía de las Artes y la Cultura del Patrimonio, que fue el desarrollar unos conciertos y esta obra de teatro que mezcla música clásica con música moderna y que nos transporta desde la época de Johann Sebastian Bach hasta la música de Batman. Por eso el nombre que tiene de Bach a Batman. Interesante, esta es una apuesta cultural que se está expandiendo en nuestro país y que tuvimos la oportunidad también de conocerla acá en la ciudad de Vallenar. Comienzan los panoramas para esta época del año, la temporada estival 2018-2019 ya está en marcha. Los panoramas que hay en los distintos sectores, sin lugar a dudas, que comienzan a formar parte de nuestra agenda. Uno de estos panoramas, principal atracción que tenemos en nuestra provincia, se instala en la costa de la comuna de Freirina, en la caleta Chañaral de Aceituno. Comenzó la temporada de avistamiento de cetáceos, uno de los principales atractivos para esta temporada. Recientemente se dio el inicio oficial a lo que es la temporada de avistamiento de cetáceos en caleta Chañaral de Aceituno, en la comuna de Freirina, una época en que visitantes de todo el país arriban a este rincón del sur de Atacama para ver de cerca las maravillas naturales que ofrece la costa atacameña. Los casi 500 habitantes de la localidad de Chañaral de Aceituno, en el extremo sur de la región de Atacama, se alistan para recibir a cerca de 10.000 visitantes durante los meses de verano, atraídos por el tradicional avistamiento de ballenas, las que aprovechan las tibias aguas de la costa nortina, luego de escapar de las frías corrientes del Pacífico Sur. A los impresionantes mamíferos se suman delfines, lobos de mar y pingüinos. En la última década, el avistamiento de ballenas, delfines, nariz de botella y aves marinas se ha convertido en un atractivo imperdible para miles de turistas nacionales y extranjeros que son guiados por los propios habitantes del sector. Para cumplir con esta demanda, la caleta ubicada al sur de la comuna de Freirina, a 270 kilómetros de Copiapó, cuenta con una amplia oferta de paseos en lancha, las que recorre la reserva de pingüino de Humboldt que comparten las regiones de Coquimbo y de Atacama. Bueno, ahí teníamos este panorama que sin duda es un panorama de los imperdibles para este verano 2018 ya, lo que queda de este 2018 y el 2019. Caleta Chañaral de Aceituna en la comuna de Freirina, en la zona costera. Estamos llegando al final de nuestro resumen de esta semana, al final de esta temporada también 2018. Queremos agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que nos han seguido a través de las distintas plataformas en donde estamos instalados. Gracias al apoyo, a la disposición, a la difusión que ustedes han hecho a través de las redes sociales, nos ha permitido consolidar un importante proyecto, que falta mucho por recorrer todavía. Falta mucho aún y para eso necesitamos de contar con su apoyo para seguir fortaleciendo esta iniciativa, que más que una iniciativa nuestra es una iniciativa de esta comunidad que se llama la provincia del Huasco, el Valle del Huasco. Nos atrevimos a hacer televisión, ustedes aprobaron esta iniciativa y queremos consolidarla también con ustedes. Al concluir ya este año 2018, queremos agradecerle infinitamente todo su apoyo y comprometernos para seguir haciendo el esfuerzo para que el 2019 nos sorprenda nuevamente reunidos en torno a los grandes temas que hoy día preocupan y nos ocupan acá en la provincia del Huasco. Para todos ustedes, que tengan un muy buen año en lo que viene para nuestras familias en esta provincia. Nos vamos a quedar con las proyecciones meteorológicas para esta semana y una vez más, muchas gracias de verdad por acompañarnos.